¿Qué pedo, morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, así es. Hoy vamos a jugar tres juegos que acabé de escoger para ustedes, les va a encantar. Ahorita van a ver por qué. Vamos a empezar, hoy vamos a jugar Mecorama. Veamos de qué trata este juego. Miren, ahí va el robotcito. ¡Qué lindo! ¡Ay, se cayó el agua! Lo que tenemos que hacer es poner a nuestro mono. Podemos rodar. Miren todo esto, chicos. Está chido. Ese tipo de juegos son mis favoritos. Me encantan estos porque te ponen a pensar. Listo, ya hice el primer nivel. Estuvo fácil. Así que vamos a pasar al segundo nivel. Entre más los vayas resolviendo, otros niveles te van apareciendo. Así que miren esto. O sea, simplemente vean esto, la calidad, todo esto me encanta. O sea, se ve todo 3D. O sea, está bien padre. Miren, aquí viene el robot. Ya llegó. Lo único que tenemos que hacer es que llegue a esta zona. Que se mueva. Muy bien. Vamos a hacer que se meta por aquí. Lo subimos. Rápido. Muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es que llegue aquí. Lo subimos. Y ahí está. Fácil, chicos. Simplemente lo único que tienen que hacer es pensar, pasar los obstáculos, hacer que su mano llegue al punto rojo que ahí nos marca. Miren, como este es, cada vez depende de los niveles que se están poniendo, se ponen complicados. Así que vamos a bajarlo. Ahí va. Sus patitas me dan risas, chicos. Va bajando. ¿Dónde está? No lo veo. Está por aquí, ¿no? Sí, está por aquí. Vamos a ver si puedo subirlo. Sí, sí se puede subir. Vamos a bajarlo. Vamos a subirlo hasta por acá. A ver si se viene aquí. Ahí va. Ya lo estoy llevando. Vamos a tratar de pasar los obstáculos que nos están poniendo. Porque no sé si lo estoy haciendo bien. No, creo que sí lo estoy haciendo bien. Ya llegamos. Ya lo hice. Está bajando las escaleras. Llegué. Qué fácil, chicos, la verdad. Me encanta. Vamos a hacer otros dos niveles más. Uf. Ok. Vamos a intentar hacer otro nivel. Vamos a ver si esto se mueve. Ah, oh, sí, sí se mueve, sí se mueve. Está padre, está padre. Vamos allá. Vamos a tratar de hacer llegar a nuestro mono. Ok. Ay. Está complicado aquí. Necesito moverlo. Aquí el monito, ya lo vieron. Voy a tratar de mover al mono. Esta cosa al centro. Así es. Voy a hacer que se suba. Empujarlo para acá. Esta cosa. Subirlo del otro lado. A eso me refiero. Pasarlo por acá. Que suba las escaleras. Así es. Moverlo de nuevo, esta cosa. Y hacer que cruce todo el camino. Miren, ahí va. Qué tierna. Ok. A este vato le vamos a poner. ¿Cómo se llama? Se llama. Le vamos a poner Betito. ¿Por qué? Porque tiene una B ahí en su trajecito. Ah, creo que se está poniendo complicado, chicos. A ver, vamos a subirlo aquí. Subirlo. A ver, vamos a bajarlo un poquito porque creo que exageré. Hay que bajar esto. Vamos a subirlo. Así es. Así me refería. Vamos a bajarlo. Subirlo. Hay que bajarlo para poderlo subir. No sé si lo estoy haciendo bien. A ver. Vamos a bajarlo ahora. ¿Y de qué vamos a subirlo hasta arriba? Vamos bien. Ah, no, creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué. ¡No! Ah, sí, creo que tengo que bajarlo. Para poder subirme, creo. Está raro, chicos. No sé si lo estoy haciendo bien porque ya me estoy confundiendo.
Bueno, voy a meter literalmente me estoy confundiendo. Ok. No. Ah, no, sí, voy bien, voy bien. Ya la hice. ¡Ah! Vamos a intentarlo de nuevo. Demonios. El like. Se mamó el Betito. Ok, vamos. Lo tumbé por accidente. A veces las cosas no salen como queremos, chicos. Así es. Así es la vida. Así es todo. Tenemos que aguantarnos y aceptar lo que nos ocurre, porque eso es lo que tenía que hacer desde el principio. Lo logré. Así es. Ok, chicos. Ahora les voy a enseñar el otro juego que les quiero recomendar, chicos. Así que los veo en el otro juego. Bye. ¿Qué pedo? Ya llegué, chicos. Este es el segundo juego que les voy a recomendar. Este juego también es buenísimo. El poder de cambio de mundos cae en tus manos. Oh my God, qué fuerte la situación. Perdonen si me equivoco. Descubre un camino para un futuro más claro y alterar el curso de la historia. Oh my God. Ok, The Path of Luma, así se llama el juego, El Camino a Luma. Así es. No Maluma, ok, es Luma. Así que empezamos con el primer mundo. Lo único que tenemos que hacer es como lo que hicimos en Necorama. Simplemente en este trata de un mundo. Así nosotros tenemos que adorarlo. Miren, solo miren esto, chicos. ¿A quién no le va a gustar estas cosas? Miren. Lo único que tenemos que hacer, este palo, tenemos que hacer rejuvenecer a este mundo que está destrozado. Si notan que está destrozado el mundo, está contaminado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que el mundo recupere sus fuerzas. Recupere las fuerzas. Como así. Miren ahorita. Como yo les voy a enseñar. ¿A dónde vas, vato? No te vayas. Tenemos que rejuvenecer el mundo. Literal. Tenemos que hacer que todo crezca. Así de fácil, chicos. Así que vamos a ir a un mundo un poquito más complicado para que vean lo que se trata esto. Ok, ahí está nuestro mundo. A este lo vamos a llamar Lucas. No sé, Lucas me encanta. Ok, Lucas, tú puedes, Lucas. Tenemos que salvar a este pequeño planeta. Vamos a moverlo del otro lado. Sí, ahí está. Donde me está marcando, tengo que agarrarlo. Creo que me emocioné. Ok. Vamos a tratar de hacerlo llegar al otro lado. Donde me marca aquí. Así que, oh. Muévete, vato. Muévete, Lucas. Necesitamos salvar al mundo. Así que tenemos que preservarnos. Ok, ya apareció. Tenemos que hacer que esto lo rejuvenezca. Así es. He salvado a este planeta. Vámonos al siguiente. Es lo que quiso decir. Ok, chicos. Hoy vamos a tratar de reparar esto. Rápido. El sol. Para que active las puertas y así pueda llegar al otro lado. Que me está apuntando de este lado. Tenemos que llegar. Tenemos que juntar la batería. Que ahí nos está marcando. Tenemos que llegar al lugar para poderla recargar. Y así utilizarla, chicos. Ábrete puerta.
Vamos a poner que se cargue la batería. Así es. Quitemos la batería. Pongámosla aquí. Todo se usa ecológicamente, chicos. Todo. Literal. Ok, ya lo activé. Tenemos que quitar el palito para poder activarlo del otro lado y la puerta no se cierre. Qué buen pedo, ¿verdad? Tenemos que quitarlo porque está cabrón. A ver, vamos a poner el palito aquí. Lo podemos poner aquí. Ok, rápido. Vamos por la batería. Ok, la puerta se cerró, literal. Vamos a tratar de ahora de llevar la batería al otro lado. Ya logramos pasar la primera puerta. Ahora vamos a poner la batería para que se recargue. Ya se cargó, quitémosla. Vamos a llevarla al otro lado, donde tiene que llevarse. Así es. Vamos. Tenemos que rejuvenecer este mundo de hielo. Eso me refería. Vamos por el palo. Tenemos que ir por el palo, creo. A ver si no me equivoqué. Vamos. Vamos, Lucas. Salva el mundo. Vamos, este es el último. Ok. Y lo logré, chicos. Salvé este planeta. Ok, chicos. Creo que esto es por todo el juego de hoy. Así que vamos al siguiente y último juego que les voy a recomendar. Vamos allá. Bye. Listo, morros. Este es el último juego que les voy a recomendar. Así es. Claro que sí. Así es, chicos. Ya verán de qué trata el juego. Tenemos que mover a esta pequeña monita. Hacer arrastra y gira. Tengo que arrastrarla. ¿O cómo? Oh, creo que ya estoy entendiendo. ¡Oh, miren eso, chicos! ¡Pinche ilusión óptica! ¡Wow! ¡Wow! La verdad, impactada. ¡Wow! Este juego, la verdad. ¡Uf! Perfecto como para estar pensando. Monument Valley 2. Claro que sí. Está perfecto para ustedes, chicos, si les gustan mucho los juegos de pensar. Creo que ya lo dije mucho, demasiado en todo el video. Así que haría mejor callarme. Empezamos el juego. Empieza la historia de Monument Valley. Este es el primer nivel, tengo que agarrarlo. Capítulo 2, el vestíbulo en el que muestra a su hija del valle. Oh my god, qué fuerte, esto tiene historia. Vamos allá, vamos a mover a la monita. Muévete. Oh my god, miren, linda cosita. Oh, madre e hijas unidas por siempre. Qué lindas. Wow, está bonita la historia. Vamos. Vamos a movernos. Oh my god. ¿Pero qué has hecho? Ah. Wow. En serio, tenemos que resolver eso, chicos. Ok. Vamos a mover esto. Así. Claro que sí. ¡Wow! Me encanta esto, chicos, porque son puras ilusiones ópticas. O sea, es impresionante. Miren, solo miren esto. ¡Wow!
Vamos a tratar de llegar a ese puntito. Y se está poniendo cada vez y más y más y más y más. ¡Wow! Impactada, ve, vamos a tratar de llegar a este punto de allá. Eso creo yo. Porque si lo pongo de esta forma. ¡Ah! Se mamó. Me encanta, me encanta. Ya saben por qué amo estos juegos. Uf, está poniendo más difícil, chicos. Sí, seré imbécil. Vamos a bajar. No me había dado cuenta. Vamos. Vamos, vamos. Tenemos que hacer que lleguen del otro lado. Así es, chicos. Métanse para adentro. Claro que sí. Lo pasamos. Está padre, chicos. La verdad, estoy con el ojo cuadrado. Este juego, uff, enamora. Vamos a ver si no pasa nada. A ver, ¿qué pasa si giramos esto? Ay. Ya. Muy bien. Movámoslo ahora del otro lado. Así es, para pisar este punto de ahí. Tenemos que hacerlo del otro lado ahora. Ah, y ahora tenemos que ir del otro lado, chicos. Simplemente nada más nos hacen regresarnos. Vamos. A ver. Listo. Vamos a llegar al otro punto. Rápido, apresúrense, morras. Muy bien, ya llegamos. Ahora, ¿qué nos aparecerá? Okay. Ahí vamos, claro que sí. Ufs. Ok. Tú easy, bro. Tú easy. Miren qué lindo camina. ¿Y la hija? ¿Dónde está la hija? ¿Alguien me quiere decir dónde está la hija? Oh my god. Qué fuerte. Aún en juventud conocíamos la labor que nuestras madres nos confiaron. Ro. Veo miedo. ¿Se llama Ro la monita? ¿Olvidas cuán jóvenes éramos? Oh my god. ¿Quién será? Oh my god. Al parecer esto tiene historia. Interesante, chicos. Wow, precioso. Tiene un gorrito de hongo. Wow, chicos, capítulo completo. Así es, chicos, lo logré. Pasé un capítulo apenas, chicos. O sea, un capítulo, varios niveles. O sea, todavía hay muchos. Miren, pero no puedo bajar. Hemos hecho este, este y este. Bueno, este no. Pero bueno. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado los juegos. La verdad, a mí me encantaron. No les voy a mentir, chicos. Los amé con toda mi alma. No saben lo mucho que adoro estos juegos, la verdad. Pero bueno. Gracias, chicos, por ver. Denle like, suscríbanse, comenten qué otro juego les gustaría que yo jugara. Ya saben que estos juegos están en la descripción del video para que vayan y los jueguen. Simplemente
una condición, chicos. Este juego, el Monument Valley, o Valley, o como sea, cuesta algo de dinero. Así que tendrían que, ¿cómo se dice? Comprarlo, literal, en Google Play o no sé, o no sé, chicos, tal vez les conseguiré el juego gratuito para que lo puedan disfrutar. Así que ahí veré qué hago, chicos, por ustedes. Porque saben que los amo y les mando besitos en sus pompis, chicos. Así es, así es. Así que gracias, chicos. Bye.